¿Qué tal, amigos? De vuelta con ustedes en Sun City Air Guns. Y bueno, listos para platicarles un poquito de este rifle. Pues básicamente es una versión relativamente nueva en el mercado de rifles de aire. Y bueno, es el Daystate Wolverine B Highlight. Highlight significa que es más liviano gracias al botellón de fibra de carbono, que es la principal característica importante de este rifle. Y bueno, les platico un poco que la serie Wolverine tiene realmente pocos años en el mercado, tiene como 2 o 3 años en el mercado, y es la serie que sacó Daystate para venir a sustituir lo que era pues, la serie de los Ranger, serie que le funcionó muy bien a Daystate, rifles muy buenos, muy potentes, muy precisos y realmente muy bonitos. Pero yo creo que viendo los cambios que traían las otras marcas y viendo que la competencia se estaba pues, adelantando, sacando modelos nuevos, Daystate vino a traer lo que es el modelo Wolverine en sus diferentes presentaciones, diferentes calibres, 30 como el Wolverine 303 y todas las demás versiones, ¿no? Las culatas laminadas, los de tanques de fibra de carbono, los de cilindro corrido. Y bueno, todos son excelentes rifles. Sabemos que Daystate es una de las marcas pues, más buenas de rifles ingleses. Y bueno, aquí está este. Este en particular, pues como ven ustedes, trae el botellón de fibra de carbono, lo cual le quita alrededor de 300 a 400 gramos de peso al rifle. Y pues lo hace más balanceado y menos la tendencia a que se nos vaya para enfrente o nos cansemos el brazo con el que cargamos el rifle. La culata muy bonita, una culata de nogal, excelente, fabricada, creo que Minelli es la compañía que fabrica las culatas de Daystate y hacen un gran trabajo. Los cambios en el bridge block pues no son muchos, no son muy significativos, trae el mismo sistema de bolt trasero, que según yo es similar. Ya viene con el moderador Huguet, lo cual pues además de darle una vista muy bonita, hace el rifle pues muy callado y bueno para tirar en lugares donde pues no queremos que haya mucho ruido. En este rifle yo traigo montado una mira Hawk Sidewinder 8.5x25x42 en mildot, half mildot. Y bueno, olvidé mencionarles el gatillo, es un gatillo muy bueno como todos los que ha tenido Daystate. Sabemos que los gatillos son ajustables y lo podemos dejar muy blandito o más durito, es muy fácil ajustarlo. Y bueno, amigos, en sí este viene siendo un rifle muy bueno, muy recomendable. Pues no hay mucho que decirle respecto al funcionamiento o comportamiento, porque realmente estamos viendo un Ranger con otra culata muy parecida a la que tenía el Ranger y únicamente pues con el cambio del botellón de fibra de carbono. Vamos a ver el desempeño, vamos a ver el conteo de tiros, cuánto nos da. Según yo, creo que anda sobre los 60 tiros en calibre 22 como este. Y bueno, vamos a ver qué potencia desempeña. Y vamos a ver la precisión sobre todo, que es lo que más nos interesa a todos ustedes, ¿no? Bueno, amigos, pues, ¿qué les parece si me acompañan? Y vamos al patio allá a hacer las pruebas. Y ya más tarde venimos con la reseña final y platicamos un poquito a ver cómo nos fue en las pruebas. Y pues cuáles son las conclusiones sobre el Wolverine B Highlight calibre 22 de la compañía Daystate. Nos vemos. Bueno, amigos, pues ya estamos listos ya con nuestra montura Eagle Vision. Ya traigo mis lentes Pivot Head también listos. Y bueno, quiero aprovechar este video para explicarles un poquito, ya que me han comentado mucho, explicarles un poquito cómo funciona el Eagle Vision, que es el adaptador de cámara, de teléfono que traigo yo aquí. Y quisiera rápidamente, ya que lo tengo aquí ahorita, darles una explicación rapidita y vean cómo se monta en esta mira Hawk. Entonces, aprovechando el espacio que ya tenemos. Y ahorita ya vamos a echar los tiros. Y ahí les va cómo funciona. Bueno, amigos, pues aquí tenemos el Eagle Vision. El Eagle Vision viene en un paquete donde vienen tres tubos, tres cilindros metálicos, son de aluminio anodizado, muy buen material, y viene con una serie de anillos adaptadores que tú puedes adaptar al tamaño de tu mira y bueno, puedes hacer varias combinaciones. Y bueno, en este caso yo traigo la plataforma
para el iPhone 6 Plus, que es el que utilizo para grabar y tener, pues, digo, es grande y puedo tener una vista más amplia del grupo y de la retícula. Y bueno, es muy fácil porque en el caso de la Mirahawk, el kit viene ya para Mirahawk y ya solamente se atornilla en esta parte de aquí. Y atornillamos lo que es la base del celular. Y le instalamos. Apretamos los tornillitos. Y listo. En este caso el Eagle Vision ya forma parte de la mira, no se mueve. Este es otro adaptador para otra mira que no tenga rosca aquí. Entra en la mira y tú la atornillas. Pero en el caso de la Mirahawk queda muy suave. Porque ya se queda como parte de la mira. Aquí les voy a mostrar. Ya se queda fijo y no se mueve absolutamente nada. Entonces realmente para mí este es el mejor sistema de sujeción de cámara o de teléfono. Y bueno, a mí me ha funcionado muy bien. Ya han visto mis videos, los últimos sobre todo. Y bueno, vamos a hacer otra prueba más con este. Con el Wolverine V Highlight. Vamos. Bueno amigos, pues ya olvidé comentarles. Voy a tirar con JCB de 18 grains. El blanco a 50 metros y bueno, ya estamos listos, vamos a ver cómo nos va. Bueno, ahí quedó amigos, parece que estuvo bastante bien. Vamos a ver cómo se comportó el Wolverine V. Bueno amigos, aquí está nuestro grupo, un grupo de 10 tiros, bastante bueno, lo puedo tapar con el dedo índice de mi mano. Tenemos un poco de viento, ahí si ustedes pueden ver la pajilla, hay un poco de viento. Y bueno, es un rifle nuevo, realmente es un rifle sin tiros. Y bueno, aún así, pues sin limpiar el cañón ni nada, se desempeñó bastante bien. No quise hacer 5, quise echar los 10 tiros aquí. Y bueno, yo considero que es un grupo de alrededor de centro a centro, poquito más de media pulgada, pero pues sigue siendo un excelente rifle para haber metido 10 tiros en un área que puedo tapar con el dedo pulgar de mi mano. Entonces pues lo considero bastante, bastante bueno. Este es el grupo del Wolverine V, calibre 22.
rifle formidable. Los mecanismos, ahorita que estuve haciendo las pruebas, son excelentes. Cómo todos los mecanismos funcionan perfectamente, suavecitos, sólidos a la vez. No les comenté que el seguro del Wolverine B en este caso cambió a como era el Ranger. Lo trae en la parte de atrás, aquí se los muestro. Ahí sí lo pueden ver, les voy a hacer el acercamiento. Eso sí no lo comenté y sí lo quisiera dejar clarito. Este es el seguro. Ese sí cambió, es un diseño totalmente nuevo. El gatillo magnífico también. El consumo de aire buenísimo, amigos, buenísimo. Sabemos muy bien que las válvulas Harper, la patente Harper de los rifles Daystate es buenísima, una consistencia magnífica. Vieron los números de Kronig, sacamos 60 tiros, hubiéramos podido sacar más. Pero creo que esos son los tiros los mejores en números. Me parece un rifle realmente magnífico, lo recomiendo ampliamente, como siempre he recomendado los rifles Daystate. Vuelvo a reafirmar, en esta ocasión la línea Wolverine viene muy buena, viene con algunas pues mejoras estéticas, si se puede decir, pero también los mecanismos yo creo que han sido mejorados, lo siento bastante bien. Bastante sólidos los cockings, muy bien. Y la precisión, pues realmente a mí me parece magnífico. No sé, hay gente que dice, híjola, pero pues mi rifle agrupa mejor y no sé qué, y miles de cosas que mi rifle marca fulanita de tal. Yo creo, amigos, que este es un rifle de cacería y para mí en lo personal, un rifle recién sacado del paquete, sin darle su emplomada al cañón, sin darle su limpieza al cañón y otros tratamientos que muchos de los compañeros hacen, compañeros arguneros hacen, que si lubrican las postas, que si no. Yo agarré el rifle, lo saqué de la caja, monté la mira, agarré las postas, llené cargadores y me puse a tirar. Y esos resultados son los que vimos. Eso es lo que habla bien de un rifle, amigos. No todo lo que tengas que hacerle para que quede bien. Este rifle ya viene listo para que tú lo puedas usar. Ahí está el grupo. A mí en lo personal me parece bastante bueno. 10 tiros en poco más de media pulgada. Yo creo que es bastante bueno. Yo creo que es todo por esta edición. Espero hayan disfrutado y hayan pues conocido un poco más de lo que Daystate nos tiene a nosotros los arguneros. Y bueno, nos vemos en otra edición más de Sun City Air Guns. Mi nombre es Álvaro López.